Buenas tardes y bienvenidos a este webinar que vamos a hacer sobre alteraciones autoinmunes y sobre el máster en autoinmunidad, donde tengo el placer de tener conmigo a tres de los, a la directora, Sarita Arponen, bienvenida, buenas tardes. Hola, qué tal, buenas tardes, buenas tardes a todos. A Antonio Valenzuela, que es uno de los profesores. Buenas Muy tardes. Vamos. Buena. Muy buena familia, qué tal, cómo estáis. Y a Lorena Cervantes, otra de las profesoras del máster. Hola Lorena, ¿qué tal? Hola, buenas tardes Carlos. Muy bien, pues perfecto. Pues antes de nada, dejarme que haga una presentación mínima para aquella poca gente que no os conoce, porque hay mucha gente que sí que ya os conoce, pero eh, quiero hablar de Sari Arponen. Eh, ella es la directora del, del máster. En el máster, eh, que es un máster que contiene 10 asignaturas, eh, tú haces la entrada de contextualización y la finalización de integración clínica, médico internista, doctora en ciencias eh, biomédicas, que ha hecho muchísimos másteres, donde has trabajado mucho tiempo en enfermedades infecciosas y donde en un momento dado eh, aparece ahí la alimentación, eh, la inmunonutrición, la psiconerimonología clínica y, de hecho, los libros que has publicado en el 2021. Es la microbiota idiota y 2022, el sistema inmunitario por fin sale del armario. Van ya muy incorporando, van incorporando mucho esta información que acabamos de decir, ¿no? De todo este estilo de vida, entorno. Eh, y hablaremos, y después tengo esa pregunta para ti, para que se lo cuentes a los oyentes, lo del horror autotóxico que me has contado antes, que me ha encantado sobre la autoinmunidad. Entonces, eh, bienvenida, eh, Sari, gracias. Y vamos a dar paso ahora a Antonio Valenzuela, dejar que lo presente también, donde él hizo fisioterapia en la Universidad de Granada, experto en psicología y clínica, un gran divulgador, con su, con su libro también de Hijos de la Adversidad, top también, un libro que os recomiendo, como también los de Sari, divulgador, recorrido clínico, que eso para mí tiene mucha relevancia, igual que Sari, igual que ahora veremos en Lorena, de más de 15, 17 años de experiencia, viendo pacientes. Eso para mí es, como digo, súper importante. Y con tu asignatura, que es tu topic, eh, Antonio, la neuroinflamación, la neuroinmunología, la autoinmunidad sobre el sistema nervioso y la esclerosis múltiple. Y Lorena Cervantes, dietista nutricionista, también con un recorrido muy amplio en experiencia, con un libro que se está cociendo o que se. <risa> <risa> que lo hemos sacado por ahí, pero está en camino. Eh, con ganas de poder también, eh, seguro que exp exponer ahí tu recorrido, tu experiencia y cómo contemplas tú la alimentación que eh, nos encanta. Experta también en psiconeuroinmunología clínica y con su asignatura que es inmunonutrición y suplementación como pilar en el tratamiento de patologías autoinmunes. Okay. ¿Lo he hecho bien? Chicos, chicas, os aparece. Perfecto. Vale, Estupendo. Vamos a presentar también algún programita. Sí, si me quieren llamar, me podría presentar alguna cosita. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Y vamos a hablar sobre este máster, sobre las preguntas que todos aquellos oyentes que estén ahí con. Eh, oyentes, todos los eh, oyentes me sale como eh, de radio, no serían oyentes, sino serían también que nos están viendo, que no me sale el término. Eh, nos van a hacer preguntas que os iré lanzando según las preguntas de que sean las iré lanzando para uno de vosotros tres. entonces, si queréis mientras vamos esperando que la gente se vaya incorporando al evento, eh, cuéntanos. cuéntanos, sari lo del horror eh, autotóxico. sí, el horror autotóxico es un término que cuando estaba preparando precisamente el máster, preparando el material, estudiando mucho sobre el tema de la autoinmunidad. A mí me gusta mucho la historia de la medicina en general, ver de dónde vienen las cosas que hacemos hoy en día, ¿no? Y estudiaba sobre los padres de la inmunología, digamos, y uno de ellos fue por Ehrlich, ¿no? Que describió muchos conceptos muy básicos de la inmunología prácticamente a finales del siglo XIX, principios del XX. Y él eh, al concepto de autoinmunidad o a la idea de autoinmunidad la llamó horror autotóxico, que bueno, horror no hace falta decir lo que es, tóxico también, y auto, pues algo que es hacia sí mismo, ¿no? Y él decía que eso de que existiera la autoinmunidad, que eso no podía ser, que no, que no debía existir, que no podía existir el concepto para él de que el sistema inmunitario. Pudiera atacar a nuestro propio cuerpo cuando en aquella época el sistema inmunitario se concebía como algo para defendernos de los agentes dañinos externos, ¿no? Fundamentalmente microorganismos que nos producen infecciones, pues decía, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo nos va a atacar nuestro sistema inmunitario? Y me pareció un, un término que luego, obviamente, hemos visto que es perfectamente posible, y aquí está el horror, que es que esa posibilidad se ha hecho tan real que es cada vez más frecuente. Y las enfermedades autoinmunes y también las autoinflamatorias, que conceptualmente son un poco diferentes eh, que las autoinmunes, pero que los metemos en el mismo saco y desde el punto de vista de causas y de tratamiento también se parecen bastante, pues al final eh, cada vez son más frecuentes. Si miramos los estudios eh, de, de saber cuánta gente realmente tiene enfermedades autoinmunes, tampoco es que tengamos cifras muy buenas, eh, como pasa siempre, y veo que nos, eh, bueno, y nos, nos verá gente también de. De Iberoamérica, de Latinoamérica, en esos países hay muchas menos cifras, pero en España, por ejemplo, en Cataluña en concreto, hay estudios que dicen que un 10% de la población tiene algún tipo de autoinmune. Pero, por ejemplo, en mi asignatura en el módulo 2, que es de aparato digestivo, vemos que, por ejemplo, anticuerpos de la gastritis autoinmune, la gastritis crónica trófica, en algunos grupos de población los llega a tener un 20%, ¿no? A partir de una cierta edad. Entonces, verdaderamente las enfermedades autoinmunes, por desgracia, igual que las alergias, que también son un desequilibrio del sistema inmunitario, son cada vez más frecuentes. Y ante esta perspectiva de su frecuencia, de la cantidad de gente que a la que afecta, ya estén diagnosticados y luego todos los que no lo saben, que la tienen, porque por ejemplo la tiroiditis de Hashimoto, es una, es una barbaridad. La cantidad mm. de gente que la tiene cada vez más joven y encima en chicos, que, que eso es lo que dices, ¿cómo puede ser? O sea, ¿qué estamos haciendo mal para que cada vez haya más enfermedades autoinmunes, no? Verdaderamente es un horror autotóxico de la humanidad completo. Y a mí no me gusta nunca buscar culpas, ¿no? Porque las culpas son poco útiles, pero sí responsabilidades. Y al final la responsabilidad de que haya cada vez más enfermedades de este tipo es, bueno, pues el Homo sapiens eh, moderno en conjunto, porque nos hemos montado una sociedad que nos enferma. Y nuestros genes, nuestra perequisición genética que nos permitió sobrevivir hace miles de años en un entorno muy distinto al de ahora, se encuentra con esos factores ambientales modernos y esos son los que hacen que enfermemos, que mmm, vayan apareciendo cada vez más enfermedades autoinmunes, cada vez más gente afectada y que una misma persona puede tener incluso varias enfermedades autoinmunes. Y luego. Claro, una persona que tiene la genética, no todo el mundo con una genética de enfermedad autoinmune hace una, luego la enfermedad. Y eso, ¿por qué es? Pues eso tiene que ver, por un lado, con esos factores ambientales que luego podemos comentar más en profundidad, y luego también con esa disbiosis universal, con ese desequilibrio universal de la microbiota tanto de la boca como del intestino, bueno, desde luego la cutánea también, del tracto urogenital, etcétera. Eh, pues cuando se suma una predisposición genética que nos ha traído aquí Junto a eh, esos factores ambientales, físicos, químicos, biológicos, también, por supuesto, psicológicos y sociales, cuando todo eso se suma, junto a una disbiosis y permeabilidad de barrera, chimpú, pues a la autoinmunidad. Y, y ya para acabar esta presentación, para mí lo lamentable es que aún a día de hoy. Con todo lo que sabemos sobre la etiopatogenia, la fisiopatología de las enfermedades autoinmunes y los factores nutricionales, los factores del estilo de vida, de la microbiota, eh, los factores psicosociales, que todavía muchas veces la, el abordaje de las enfermedades autoinmunes sea exclusivamente farmacocentrista, y que cuando hablen de, eh, cuando dicen alguna vez, vamos a hacer un equipo multidisciplinar para la atención a las enfermedades eh, inflamatorias inmunomediadas, que también se llaman así, las IMIS, ¿no? Y, y digo yo, ah, qué guay, pues ahí habrá nutricionistas, entrenadores, fisioterapeutas, psicólogos, dentistas, etcétera, y luego ves que no, que son colegas médicos que, oye, que tienen que estar, eh, yo no digo que no, eh, pero que sigue siendo un enfoque exclusivamente farmacocentrista. Entonces, en el máster, ¿qué es lo que contamos? Pues aparte de entender el sistema inmunitario de una forma que muchas veces en la carrera se nos, no se nos explicó, de una forma con aplicación práctica, entender las causas de la autoinmunidad y luego explicar eh, por aparatos y sistemas estas enfermedades autoinmunes y después sobre todo ir a lo práctico el tratar no las enfermedades autoinmunes porque aquí no tratamos enfermedades sino cómo ayudar a las personas que tienen una autoinmunidad para mejorar sobre todo su calidad de vida reducir sintomatología eh, para mí el objetivo de quitar un fármaco no no es, es el objetivo si en algún momento eso se consigue pues fenomenal eh, pues, pues a ver qué podemos hacer desde este punto de vista integrativo, que para mí es la medicina, y luego los fármacos son la medicina complementaria si el resto no funciona. ¿no? Y, y de eso se trata, de contar toda esta realidad que todavía no se ha incorporado de forma amplia en la medicina más farmacocentrista. ¿no? Está, está espectacular. Eh, casi que podríamos ya acabar el webinar con esta presentación que nos ha hecho Sari. La verdad es que, que sí, que es triste. Que solo usando un fármaco en una situación de este tipo sea el único y la propuesta de tratamiento que se hace para una persona. Realmente eso queda muy alejado. Es como tú has dicho, después, oye, podemos hablar de cuánto podemos extendernos, si podemos hacer un tipo de alimentación o no, contemplarla, si ejercicio, si la parte emocional, pero que ni tan siquiera sea algo contemplado es realmente una situación muy lejana de donde tendríamos que estar. Tú, Lorena, en este sentido, ya que hemos hablado de microbiota y hemos hablado de alimentación, que ese es tu terreno, ¿ahí qué nos cuentas? ¿Qué nos cuentas qué te parece en cuanto a bueno, lo que te encuentras en tu clínica diaria? ¿Cómo lo ves? Tanto así como decía la doctora Sari Arponen, que veía pues, ese incremento exponencial que estamos viendo tan claramente en todas las enfermedades inmunitarias, tanto autoinmunitarias como, como alérgicas. Sí, es verdad, cada día eh, las consultas están más llenas de este tipo de, de alteraciones, eh, cada vez hay más autoinmunidad, eh, yo lo veo a diario, y como bien decía la doctora Sari Arponen, eh, es, no es curar evidentemente la enfermedad autoinmune, sino en mejorar la calidad de vida. Entonces, a través de, de la nutrición, hacer una inmunonutrición específica, pues eh, podemos lograr muchas mejoras. Simplemente, o sea, cuando ya hay un cuadro de una autoinmunidad, eh, normalmente casi siempre suele haber una bajada de energía. Entonces, eh, ya recuperar que una persona tenga mejor energía, ¿no? solo lo hacemos a través de, de la nutrición, pues porque quizás no esté haciendo bien el proceso digestivo, eh, quizás le falten ciertos nutrientes. Entonces, aunque queramos también comer bien, o sea, comida de verdad, muchas veces la comida de hoy en día, aunque intentemos lo mejor posible, no llegamos a las necesidades que realmente necesitamos cuando tenemos una alteración autoinmune, Carlos. Entonces, la nutrición, pues eh, yo veo en mi consulta día tras día que la que acción una nutrición, una inmunonutrición eh, adecuada, Mejoras muchísimo la calidad de vida del paciente. E incluso, mira, podría decir que incluso hay una base general para cualquier alteración autoinmune. Es verdad, de inmunonutrición. Que luego puedes perfilar cada caso, porque cada caso es mucho más específico. Pero ya de base siempre hay una mejora. Totalmente. O sea que de alguna forma, eh, yo esto lo decía. Porque al final en una artritis reumática donde hay una inflamación articular, uno puede decir, bueno, pues eh, la alimentación no hace falta que la toques, come lo que quieras porque no influye. ¿no? Aunque ya sabemos a día de hoy que claramente eh, a través de la microbiota eso va a ser también una, inf una influencia muy relevante para actuar aunque sea una inflamación articular, que parezca que está a distancia del sistema digestivo. Pero es que nos hemos llegado a encontrar... En las enfermedades autoinmunes como la, la, la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, que son enfermedades autoinmunes del propio sistema digestivo, también con el mensaje de come lo que quieras, que la alimentación no es importante. E, ese mensaje a mí me deja totalmente, eh, no sé si decir anodadado, fuera del juego, o con el horror, pero ahora horror de otro tipo, ¿no? Ahí, tío, espérate un sí, momento. Sí, ¿no? sí. Es, es... Hoy he tenido un caso, Carlos, o sea, una revisión de una paciente a primera hora que además viene de fuera y cuando cogía su digestivo era eh, bueno, un horror y aún así su médico digestivo le sigue diciendo que, que no sabe por qué está perdiendo el tiempo con estos temas de la microbiota que parece que más adelante igual sí que tiene relevancia. Y ella le, le ha contestado, le contestó a su médico, mira por lo menos ya no tengo las diarreas que tenía que no me podía mover de casa, ¿no? O era una chica que llevaba pues... Eh, ocho años con diarreas, claro, simplemente claro. pues haciendo x cambios en la nutrición evidentemente y eh, pues, trabajando microbiota y todo pues hemos hecho una mejora espectacular. Por supuesto y eso es algo como tú dices que por lo menos va a mejorar su calidad de vida, va a permitir que tenga un mayor estado de energía y que en todo caso pues, eh, es totalmente compatible con el tratamiento farmacológico que en este momento se esté dando, y que incluso en un momento dado, según la evolución y cómo progrese, pues a lo mejor sí que eh, su, su médico después podría incluso revisar la reducción progresiva de la farmacología o viendo a ver cómo evoluciona. ¿no? Pero es, es, a mí esto es algo que, 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 que tiene que ser así, que es bonito y que es altamente frustrante, porque hay mucha gente que no quiere saber nada, pero hay otra mucha gente que sí. Eh, también hay mucha gente que sí, y eso de que no, no, la gente lo que quiere es lo fácil. Bueno, quiere lo fácil, menos cuando encuentras esos pacientes que ya tienen un recorrido de tanto sufrimiento que también están en disposición de hacer lo que, le haga, lo que haga falta. Ellos, oye, yo lo que haga falta, pero es que tampoco, si nadie se lo ha explicado, pues tampoco, no pueden tampoco ponerse manos a la obra ni tomar una conducta activa cuando eso es lo mínimo que uno puede hacer cuando tiene una alteración de este nivel. Eh, Antonio. En tu caso, neuroinflamación, eh, yo siempre hablo de inflamación del sistema digestivo, inflamación del sistema nervioso central, ¿no? que van de la mano. ¿no? ¿Y qué nos cuentas tú de tu asignatura? Sí, bueno, lo primero que te quería decir es que lo del tema del Crohn me estaba leyendo el pensamiento perfecto, porque justo estaba pensando en, en esos pacientes con enfermedad de Crohn, por ejemplo, que les dicen que no importa lo que coman. Yo... Antes de hablar de, de mi asignatura, me gustaría comentar y decir que yo tengo los cuatro puntos de vista posibles, es decir, como paciente, yo en mí concomitan varias enfermedades autoinmunes, soy de esos raros varones que tienen Hashimoto y otra serie de alteraciones autoinmunes y conozco de primera mano esa receta del endocrino, del cajón, abrir un cajón y ponerte una receta de 1500 calorías conozco de primera mano los tratamientos que son a base de corticoides para la piel conozco de primera mano toda esa medicina farmacocentrista después también conozco como paciente todo lo que cambiando el estilo de vida y cambiando el contexto de esas personas que tienen enfermedades autoinmunes pueden mejorar lo sé de primera mano porque en mí lo he experimentado y el cambio es brutal después en tercer lugar bueno, casi cinco puntos de vista podría decir, porque también tengo el punto de vista de, de terapeuta, es decir, de acompañar a paciente y ver. Yo siempre que veo pacientes con enfermedades autoinmunes, siempre suelo decirles lo mismo, porque son personas que llegan muy perdidas, normalmente con una sintomatología muy heavy, pero yo siempre les digo, está muy guay esto, ¿por qué? Porque tienes un fármaco y haces mil cosas mal o mil cosas mejorables. Entonces. Eso significa que tenemos mil cosas en las que podemos cambiar para que tú mejores. El problema es que lo estuvieses haciendo todo bien y que estuviese en lo más hundido, en la mierda, como se suele decir, o que, perdón por la expresión. Entonces, como hay esa amplitud, esa medicina 360, esa gran cantidad de cosas que podemos hacer, el margen de mejora es brutal. Después. El otro punto de vista que puedo tener es como profesor, es decir, yo ya, este curso, nosotros ya lo hemos impartido, ya tenemos la experiencia en alumnos que han estado con nosotros, y ves cuando ellos nos dan el feedback de la asignatura, dicen: Madre mía, yo jamás pensé que esto pudiese influir en una tiroiditis de Hashimoto o que esto pudiese ser o Antonio madre mía las cosas que se pueden hacer en, una, en un paciente con esclerosis múltiple o no sabía que el Parkinson tiene ese componente autoinmune tan 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 importante y el último punto de vista es el de alumno porque yo también estoy haciendo el curso a mi ritmo poquito a poco entonces tengo la experiencia propia de hacer el curso entonces sé de primera mano la calidad del curso y la calidad de mis compañeros y la, el currazo que han tenido en cada una de sus asignaturas. O sea, que me descubro ante la, las dos que están aquí y ante los que no están, porque ya os digo, el curso es una pasada. Yendo a mi parte, yendo a la neuroinflamación, yo cuando planteaba mi asignatura, si es cierto que el trasfondo, y creo que pasa como con casi todos los compañeros que hemos dado el curso, es un curso que efectivamente se basa en mi parte, en la autoinmunidad del sistema nervioso central. La entidad clínica más importante ahí suele ser la esclerosis múltiple. Hay otra, también con miastenia gravis, con el síndrome de Guillain-Barré. Otra patología, otras disfunciones que cada vez está más claro que tienen un carácter autoinmune importante como fibromialgia, como enfermedad de Parkinson. Y ahí damos muchas estrategias, pero la base de mi asignatura, y creo que es la de todo, es extrapolable a casi cualquier patología crónica no transmisible. Es decir, es un curso en el que se enseñan las bases de una medicina, de una terapia, de un acompañamiento del paciente integrativo al 100%. Qué bueno, qué maravilla, eso es. Sí, es como al final puedes explicar un montón de rutas moleculares, nuevos estudios, mecanismos de acción, ¿no? Pero una vez que te vas a poner en soluciones, muchas veces esas soluciones son eh, replicables en diferentes patologías, porque al final, pues recuperar ese nivel de microbiota, esa alimentación, el componente emocional, cómo le puede afectar, los niveles de vitamina D, etcétera, 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 eh, son cosas comunes que encontramos en, en las diferentes patologías autoinmunes. Maravilloso. Pues vamos a, por, a recoger alguna pregunta. Eh, las primeras preguntas que han ido llegando. Aquí Rafael Hidalgo me pregunta, eh, yo no sé si es que, supongo que desde Semana Santa, a ver, dejadme ubicar un momento porque pregunta lo siguiente, pero hago la pregunta y ya no lo compartimos. ¿Habéis observado un aumento de debuts de enfermedades autoinmunes desde Semana Santa? Entiendo que desde Semana Santa pasada, ahí, bueno, no sé si algo tendrá que ver con, con confinamiento, ya no, ¿no? El 20 era confinamiento, yo es que ahora que me, me pierdo un poquito. El 21, desde Semana Santa del 21, ¿Por qué más incrementos de autoinmunidad desde Semana Santa? Bueno, eh, al final, eh, hemos. Eh, esto, efectivamente, como dices, Carlos, a mí también me pasa que lo que es el 2020, el 2021, el 2022, y esto lo comentaba con, con nuestro amigo Alberto Blanco Pacheco, que también es profesor del máster en el módulo que habla sobre los aspectos psicológicos, ¿verdad? Y hablaba con él sobre cómo este último dos, tres años, como que se han fusionado en un mare magnum, ¿no? De, 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 de que es muy difícil a veces acordar de si, si algo pasó en el 20 o en el 21 o si ya es del 22, ¿no? Y realmente es una. Y nos pasa a todos, ¿eh? Es una. Si le pasa a la gente que sepan que es algo normal. Alberto, en el podcast, cuando lo entrevisté, nos lo explicó que, que es normal eh, porque ha sido una situación totalmente anómala. Y a raíz de, no solo de Semana Santa, sino realmente mmm, en este último año y el año anterior también, en general han aumentado todo tipo de problemas de salud, eh, no solo de enfermedades autoinmunes, también hay diagnósticos de enfermedades eh, de tipo tumoral, enfermedades cardiovasculares, etc. Eh, ¿Qué es lo que tienen estas patologías en común? Pues al final son procesos donde siempre vamos a encontrar. Mmm, Problemas inflamatorios de base, pero es verdad, de, de algún tipo, inflamación crónica de bajo grado, más o menos severa, en uno u otro componente. Eh, y obviamente aquí, pues juegan varios factores que, sean, eh, que se suman, ¿no? Y es que esto un par de años ha sido una experiencia, vamos a decir, una oportunidad perdida en cuidado de la salud de manera global, es decir, se ha puesto mucho hincapié en hacer medidas no farmacológicas frente a un patógeno único, eh, pues como lo de la mascarilla al aire libre, que en España se consiguió con un porcentaje extrañísimo de cumplimiento, eh, como los confinamientos que la experiencia sueca o de algunos estados de Estados Unidos han demostrado que no han servido para nada. Eh, y en general la población ha empeorado bastante sus conductas de salud, tanto en ejercicio físico como incluso en cuestiones de alimentación. Y probablemente además la alimentación de la población a nivel general empeore eh, próximamente y ya está empeorando por, eh, por problemas de tipo económico. ¿no? Junto a esto nos encontramos con que ha entrado en juego un nuevo patógeno, que es el SARS-CoV-2, el coronavirus de tipo 2. Que mmm, en mi parte, cuando hablo en la primera asignatura, a lo mejor Antonio has podido verlo, ¿no? Eh, pues eh, mm. cuando hablo de, de ese SARS-CoV-2, pues curiosamente se comporta en muchos pacientes como un disruptor que entra a um, alterar el funcionamiento normal del sistema inmunitario y tiene mucho que ver y puede generar problemas autoinmunitarios que quizás estaban latentes y ser un factor que genere esa autoinmunidad de nuevo en alguna persona que ya lo estuviera, digamos, incubando. Eh, tiene también muchas alteraciones relacionadas con cuadros de tipo alteraciones de la circulación, de la inmunocoagulación. Pero luego además está el factor, y quizás la pregunta pueda ir también por ahí, eh, está el tema de la vacunación. ¿no? Sobre esto no hay muchísimos estudios tampoco. Eh, en España en particular se ha vacunado una gran parte de la población. Eh, no se han hecho estudios mmm, demasiado no se han hecho estudios comparando población como no tenemos un grupo de control adecuado no eh, pues es difícil inferir causalidad en este sentido pero que están aumentando todo tipo de enfermedades en general crónicas y además en gente joven mmm, su incidencia eh, pues por un lado está aumentando y por otro lado es que también se están diagnosticando patologías que hay un retraso en su diagnóstico es decir hubo un año 2020 al menos en España y por lo que me han comentado colegas en países de uh, latinoamérica también ha habido por la sobrecarga del sistema sanitario por la falta de atención de patologías crónicas yo antes de esta mesa acabo de revisar a una paciente que para hacerse para irse a una consulta de un especialista le han dado cita para octubre de 2023 oh, wow. Claro, entonces, por un lado, sí que parece que están aumentando cierto tipo de patologías en un grupo poblacional, precisamente. Además, a esto probablemente esté asociado también el déficit de vitamina D, que ya antes era un problema, pero con la gente encerrada eh, y tapada, pues más todavía hay déficit de vitamina D, ¿no? Entonces, hay toda una serie de factores que hacen que, por un lado, hay aumento y, por otro lado, hay retraso diagnóstico y ese retraso diagnóstico acumulado lo estamos recogiendo, ¿verdad? Eh, lo que sí sé es que eh, las personas que se dedican a pasar consulta desde un punto de vista integrativo aunque cada vez vamos siendo más bueno en mi caso yo no yo hago revisiones yo no estoy cogiendo nuevos pacientes porque no tengo huecos sí que sigo haciendo revisiones de mis pacientes como digo eh, lo que sucede es que las listas de espera de las personas aunque cada vez sean más eh, profesionales de la salud integrativa su lista de espera cada vez está más elevadas más aumentadas, más largas. ¿Por qué pasa esto? Pues porque cada vez pienso que la demanda de las personas, de los pacientes que ven que hay otra forma de hacer las cosas, también está aumentada, pero es que además cada vez hay más gente que está enferma. Eh, y por eso es tan importante también la labor de divulgación y la labor de formación de los profesionales. A lo mejor yo no puedo pasar consulta a los cientos, a las decenas de pacientes que me escriben cada, cada semana y me piden consulta. Pero oye, si he montado un máster con una serie de profesores y gracias a Regenera. Pues habrá más profesionales que luego van a poder atender a esos pacientes desde la perspectiva integrativa, que es lo que hace falta. Eh, que la sanidad pública se va a poder hacer y se va a poder dar demanda. No esperéis que las autoridades, o sea, los que nos estáis escuchando, sea España, sean otros países, las autoridades sanitarias y los políticos. Mmm, eh, no nos va, o sea, hará lo que puedan en algunos sitios mejor, en otros peor, pero en general la epidemia que tenemos de patologías crónicas por todas partes, o se empodera a la persona que tiene problema y busca ayuda eh, de profesionales de salud integrativos, lógicamente también con su medicación, con sus controles, eh, los que tuvieran la sanidad pública, pero te empoderas si y te curras la salud 24 por 7. O, o lo tienes bastante crudo, ¿no? Y, y más con la crisis de, de, de salud pública, de sanidad pública que tenemos por lo menos en España, ¿no? Eh, entonces, ¿hay aumento? Sí, hay más diagnósticos también, pero lo que hay es una falta tremenda de profesionales para hacer estas estrategias de salud integrativa, ¿no? Siento si suena un poco pesimista, pero precisamente uh -huh. si estamos aquí es para intentar ponerle remedio, ¿no? Sí sí, 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 totalmente. ¿no? Los datos realmente ya de, 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 a día de hoy, pero los datos que se prevén ¿no? en estas previsiones que hacen acerca del de crecimiento exponencial sobre patologías como autoinmunidad, como alergia, como cáncer, obesidad, eh, o sea, sencillamente obesidad, que es sencillamente esa base de inflamación de bajo grado que te va a ser la antesala para la aparición de cualquier otra enfermedad en función de la predisposición genética. Eso está clarísimo. Entonces llega el momento en que, que sí, que hay que empoderarse y que la persona. Nos escuchan profesionales de la salud, pero también a mí me encanta la cantidad de personas que nos escuchan de a pie, que sencillamente. Ahora iremos viendo las preguntas, ¿eh? Me preguntan sobre patologías autoinmunes, porque al final, pues ellos saben que tienen que mover ficha, tienen que actuar y tienen que hacer las cosas distintas y alejarse de, solo del uso del fármaco. Vale, bueno, aquí en Hola me plantea que, que parece cinco autoinmunidades. Que habla que desarrolló a causa de un tratamiento de Helicobacter pylori con cuatro tandas de antibióticos y que en el último le dieron eh, hasta 14 pastillas. 16 años, 16 años para diagnosticarme y finalmente lo que le han diagnosticado al final es un cáncer de piel. Okay. Vale, pues, ¿qué te parece tú misma, Lorena, este plan o esta pregunta o esta exposición que nos hace eh, en hola? A ver, ya, ya de base, con eh, tantas tandas de antibiótico para ese Helicobacter Pylori, pues eh, podemos, o sea, la microbiota ya se queda muy, muy desregulada, es decir, una disbiosis segura al 100%. Y, y evidentemente cuando hay una disbiosis mantenida en el tiempo, eh, simplemente ya por estos antibióticos, ya no por eh, factores genéticos o otros factores medioambientales como la nutrición, tóxicos, etc., pues ya se genera. Eh, una gran permeabilidad intestinal que al final va a haber una reacción del sistema inmunitario por esa, por esa eh, inflamación que produce esa disbiosis que al final va penetrando ¿no? y, y nos genera la, esa inflamación en, en las barreras de, del intestino. Entonces, ya de base, tan, tanto, tanto antibiótico, pues eh, sí que cada vez vemos más eh, que coexisten más autoinmunidades a la vez. Quizás antes se veía menos o veías dos, pero ahora yo cada vez veo más pacientes que coexisten más autoinmunidades a la vez. Eh, puede haber algunas con predisposición y que se haya activado, es decir, el que se haya desarrollado, pero al final, eh, aparte de que pueda estar esa microbiota no bien, también hay que tener, yo pienso que cuando hay cinco, cinco autoinmunidades, el tema. Eh, estrés eh, psicológico eh, creo que creo que en casos de estos es bastante eh, que tiene que impactar ¿no? o sea, por eso nuestro máster eh, Sari cuando elaboró todo eh, digamos esas asignaturas no y eligió también a los profesores eh, puso a Alberto a nuestro compañero porque es especialista en el tema emocional y porque impacta muchísimo y ya que, que derive en un cáncer de piel, pues es que al final, eh, evidentemente, estamos hablando de barreras. La piel es otra barrera que comunica con el intestino, aunque el intestino sea la mucosa madre. Pero el que haya eh, una reacción en la piel, pues es que al final se comunica por ese sistema común de mucosas. Y, y al final eh, estamos hablando de una alteración inmunitaria. Entonces, el cáncer es otra alteración inmunitaria. Sí. Aquí si os parece, ¿no? Siento ¿no? con lo que tú estabas explicando a Lorena, el hecho de que finalmente, cuando hay sencillamente un helicobacter píloli que podría ser el inicio, eh, lo primero que tocaría es entender el por qué ha aparecido esa desregulación y ha habido ese sobrecrecimiento de esa bacteria. ¿no? Entonces, como eso ya no se hace y se pasa directamente a la intervención antibiótica, tienes muchos números que pueda pasarte que el antibiótico no funcione, y si vas recurriendo a ello, pues vas estropeando todavía más teniendo en cuenta que aquello que lo originó, ya sea componente emocional, como tú decías, ya sea una mala alimentación, ya sea lo que sea, pero eso ha acabado generando una desregulación en el pH del estómago y eso está mal. Y si tú a eso no lo abordas y vas metiendo más carga química y quieres atacarlo desde ahí, puede pasar tranquilamente a que no responda y aparezcan síntomas biológicamente más fuertes, porque al final lo que te está pidiendo el cuerpo es que trates aquello que desencadenó en la primera cosa. Es una putada. Que al final, pues el paciente haya todo ese recorrido y se encuentre con cáncer de piel. Pero nos encontramos y estamos de acuerdo, ¿verdad? Que esto es una cosa tan 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 habitual que nos encontramos, de finalmente encontrar al paciente ya después de un tiempo con eh, una, una acción donde no sabe por qué le pasó, y al final eh, una cosa ha llevado a empeorar incluso la otra. ¿eh? Yo, Carlos, si me permite hacer sí. un, una aportación, esto que. No. Excepto, exceptuando obviamente y afortunadamente el cáncer de piel, el resto de la historia a mí me suena muy familiar, porque yo llevo un momento en mi vida en el que yo pensaba que o bien había dos posibles opciones, o que el karma estaba depurando las cuentas pasadas mías de otra vida, o que todo, que el universo había conspirado contra mí, o que todo tenía que venir de la misma causa, porque yo era un niño perfectamente sano sin ningún tipo de problema que padeció una gripe después de esa gripe tuvo una serie de dolores articulares que el médico definió como una gripe reumática entonces a mí me hicieron un tratamiento durante más de dos meses de, de inyecciones un cada tres días de antibióticos esto te estoy hablando de hace ya cuando yo era pequeño hace un montón de años entonces al poco tiempo, ese niño perfectamente sano empezó a engordar sin saber muy bien por qué. A la larga se le diagnosticó un hipotiroidismo. Ese niño empezó a tener problemas de caspa, a tener erupciones cutáneas, a tener dolores articulares, a tener una serie de problemas que se empezaron a sumar y cada médico daba una explicación, cada médico daba una. Entonces. Esa historia que nos cuenta esta paciente del helicobacter pylori de ese tratamiento con antibióticos desembocando una multitud de patologías a mí me, me suena muy familiar y es lo que le digo a, a la persona que nos está viendo que yo estoy seguro que no es cosa del universo, que es cosa de una única causa y es esa desregulación del sistema inmune. Afortunadamente, el 80% del tratamiento de esas cinco enfermedades autoinmunes es muy posible que sea el mismo. Totalmente. Totalmente, muy bien, muchas gracias Antonio. Bueno, pues en este sentido, eh, una pregunta que te podría lanzar, Juan José nos dice para ti Antonio, a ver qué te parece. Hablan de cómo gestionar una enfermedad como el lupus junto con cáncer e intolerancias alimentarias, según sí. la línea de lo que veníamos hablando. Ahí está yo, aquí quizá en el lupus ya ahí está gabriela pocovi y la doctora bezancuez que son las que se encargan de abordar el lupus en enicamatoso sistémico además eh, eh, gabriela tiene su tesis sobre su tesis doctoral sobre el lupus entonces es eh, una monstruo en eso pero me ha tomado la licencia de abordarlo yo pues es lo que dice posiblemente esas dos patologías vengan de la, vienen de lo mismo de una disregulación del sistema del sistema inmune entonces tratando esas patologías esas disfunciones ver de esa esfera del paciente cuáles son los aspectos de su vida que son disfuncionales y ayudando acompañando a corregirlo puede mejorar mucho yo una de las cosas que hice muy mucho hincapié en, en mi asignatura y sé que mis compañeros también lo han hecho que la medicina integrativa o la salud integrativa no es integrar una serie de suplementos nutricionales que ahí está Lorena que ella eso le explica de una forma magistral, pero si solo fuera eso, la única profesora sería Lorena. Entonces, hay muchas intervenciones y muchas de ellas son gratuitas. La mayor parte de las cosas que se pueden hacer con los pacientes son gratuitas, porque yo no sé si os pasa a vosotros, compañeros, compañeras, que hoy día, debido también al auge que tiene la medicina integrativa, parece que cada vez se buscan suplementos más novedosos, listas de, de protocolos más costosos... Test genómico, de microbiota y eso a veces que es muy importante, pero pacientes con enfermedades autoinmunes por ejemplo, como un lupus eritematoso sistémico, que esa persona pase más tiempo en la naturaleza que se le ayude a reducir sus niveles de estrés, que aprenda a hacer unas técnicas sencillas de respiración que se mueva en la medida de lo que pueda que mejore la calidad de sus relaciones personales, eso puede ser o de hecho muchas veces el acicate que hace que esa medicación que se le daba antes a la cual no respondía, respondiera ahora. Totalmente. 100%. 100%. En ese sentido, como tú dices, y, y ahí hay que tener cuidado ¿no? con eso, con, con el usar excesivamente eh, pruebas complementarias de un alto coste. ...que para mí me parecen interesantes... ...cuando llega un momento en que tú has entendido... ...y has conocido cómo es la vida de esa persona... ...y cómo ha generado su proceso... ...y cómo se ha dado... ...y después a partir de ahí si te hace falta... ...entrar en algún momento a mirar algo... ...pues está muy bien... ...pero esta tendencia... ...a tener toda una serie de pruebas... ...como de antemano de un coste super elevado... ...y con una cantidad de suplementos... ...es como si es que esto fuera... ...la intervención que tiene que ver de medicina integrativa... Eh, absolutamente no, absolutamente no, no, no tiene que ver con eso. Y como tú dices, eh, pues desde el entender el por qué le pasa eso al paciente a después las herramientas que se pueden llevar a cabo, eh, pues lo que acabas de describir tiene mucho que ver con que es un abordaje multifactorial y que por ahí después, en un momento dado, desde luego que el suplemento indicado cuando toque, pero no masivamente y sin y sin, sin tener eso en cuenta. ¿no? Aquí. Eh, Sari, que aquí nos, nos pregunta Rosa Estela, justamente lo, lo has explicado tú, eh, pero eh, lo vuelvo a poner porque si, pregunta concretamente si se aborda en la formación el cómo ha sido su experiencia en agravaciones de procesos autoinmunes con la, vacío, la, la vacunación de COVID masiva. Si eso se aborda, en, en, quizá tú en el primer tema, porque de hecho has escrito un libro. Sí, a ver, en el primer tema eh, hablo en general sobre eh, las causas, eh, la causalidad de la autoinmunidad. Entonces, eh, ¿de por qué se desencadena esa, esa autoinmunidad? ¿Por qué una persona hace cinco enfermedades autoinmunes, o una, o dos, o las que sean? En, en medicina, raras veces eh, vamos a encontrar una causa única, ¿verdad? Entonces. Sí, que hay enfermedades que son las que, las que consideramos las monogénicas, es decir, que por un único gen mutado puede aparecer una enfermedad, que luego puede tener diferencias en su expresión. Un ejemplo sería, por ejemplo, la fibrosis quística y hay enfermedades autoinmunes también, que con un único gen eh, cambiado, pues eh, puede haber una enfermedad autoinmune. Pero en general las enfermedades autoinmunes no es que tengas, en las más frecuentes hablo ahora, Hashimoto, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, celiaquía, um, lupus, um, bueno, diabetes tipo 1. Cualquier enfermedad autoinmune al final tiene una multicausalidad donde eh, hay que mirar al paciente en su conjunto. Eh, y esto lo explico en la primera asignatura porque revisamos eh, cosas que mucha gente a lo mejor ni siquiera conoce, como puede ser, por ejemplo, incluso factores físicos, como por ejemplo los ruidos o incluso los sonidos de baja frecuencia que no son audibles y que pueden tener un impacto en el sistema inmunitario, ¿no? Entonces, puede una vacuna. Hablamos de las vacunas, porque no solamente la vacuna del COVID mmm, puede producir un estímulo inmunógeno que decimos en el sistema inmunitario. Al final, una persona que se le diagnostica una enfermedad autoinmune o que le aparecen síntomas de una enfermedad autoinmune. Esa enfermedad autoinmune no empieza en el momento en el que se le hace el diagnóstico y ni siquiera empieza en el momento en el que hace un primer síntoma, que muchas veces es difícil de saber. Esa enfermedad autoinmune empieza muchos años o décadas atrás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que una persona que tiene una predisposición genética, que tiene una disbiosis y una permeabilidad de barreras excesiva desde la infancia, quizás con. Unas experiencias adversas en la infancia excesivas, que esto también tiene una relación con la autoinmunidad, que luego a lo mejor le toca tomar X eh, fármacos, que tiene un déficit de vitamina D desde hace décadas, que tiene un déficit de zinc desde hace décadas, déficit de otros micronutrientes, que además vive con un estrés crónico tremendo, con una cronodirrupción que es la alteración de los ritmos circadianos, con una inflamación crónica de bajo grado. Pues esa persona que ya tiene un sistema inmunitario desequilibrado, y es como la famosa gota que colma el vaso. Cuando llega algo que desequilibra de forma definitiva el sistema inmunitario, es cuando se puede terminar de manifestar y luego diagnosticar la autoinmunidad, pero no es que surja en ese momento. Es decir, esto, por ejemplo, el doctor Coimbra, cuando, cuando habla de la vitamina D, él, por ejemplo, considera que si una persona está perfecto de sus niveles de vitamina D, eh, una vacuna nunca le va a dar un problema. Yo considero que hay otros factores, la vitamina D por sí sola no es suficiente, pero una persona que tiene disbiosis, que tiene estrés crónico, que tiene cronodirrupción, que tiene esa predisposición genética, que tiene inflamación crónica de bajo grado, déficit de vitamina D, desequilibrio de omega 3 y omega 6, que de esto habla Lorena en su asignatura, eh, y de repente le damos un estímulo antigénico superpotente al sistema inmunitario. Y me da igual que sea la vacuna del COVID, que sea por ejemplo la vacuna del papilomavirus humano, que hay chicas jóvenes de las que les aparece una autoinmunidad, que hay demostrar causalidad, es muy difícil, que les aparece una autoinmunidad después de esa vacuna. O que sea una infección vírica como el virus del Steinbar que se reactiva, al final eh, esa última cosa que aparece es lo que termina de desequilibrar el sistema inmunitario. Entonces, como he dicho antes, a ver, este máster en todas las diapositivas prácticamente va a haber una referencia abajo, que es el artículo científico en el que se basa lo que vamos a contar. Entonces, si algo entra dentro de la especulación y en el caso de las vacunas del COVID, insisto, no hay suficiente investigación publicada como para que, porque no hay un grupo control, porque tampoco hay mucho interés en estudiar si de verdad... Hay grandes diferencias en este sentido, entonces yo no puedo poner ahí una diapositiva diciendo las vacunas del COVID provocan esto. Pero desde lo que sabemos de la fisiopatología es que una persona que tiene un sistema inmunitario desequilibrado y le damos un estímulo muy inmunógeno y las vacunas del COVID son muy inmunógenas porque de eso se trata una vacuna cualquiera, no solo estas. Tú estás estimulando al sistema inmunitario para que haga algo, ¿el qué? Fabricar anticuerpos. Entonces, el sistema inmunitario está desequilibrado, empieza a fabricar anticuerpos contra un Estímulo antigénico que pudiera ser la propia infección y zasca, te hace la autoinmunidad. Pero no porque sea la vacuna del COVID en concreto, le podría pasar con otra vacuna y le puede pasar con una infección natural. Las vacunas del COVID en concreto lo que pasa es que son muy malas vacunas, igual que hay otras que son muy buenas. La vacuna del sarampión, eh, pues con dos dosis está protegido de por vida. La vacuna de la hepatitis A, con dos dosis está protegido de por vida y no da demasiado problemas. Pero al final de lo que se trata es de que si una persona tiene esa predisposición y tiene un sistema inmunitario desequilibrado, le haces así y claro. con cualquier cosita, sea una vacuna o sea, por ejemplo, en esclerosis múltiple, y esto lo sabe Antonio muy bien y yo lo he visto en pacientes, un estresor agudo psicoemocional te puede desencadenar tu primer brote de esclerosis múltiple. Entonces, yo, yo entiendo que con la, el mal manejo que se ha hecho por parte de la comunicación de las autoridades sanitarias con el tema de las vacunas, que hay mucho resquemor con las vacunas. Oiga, ¿que personas le puede desencadenar una Pues posiblemente, pero es que también te la puede desencadenar que, te, que se te muera el novio, por ejemplo, o que tengas un disgusto muy grande, que te echen del trabajo o, no sé, tóxicos ambientales, que tengas amalgamas y que un día eh, rebases tu punto de control de tóxicos, ¿no? Entonces, eh, ¿vamos a ver más autoinmunidad en el futuro? Vamos a seguir viendo más autoinmunidad en el futuro, pero no solo por esto, porque hay otra serie de factores, como son la disbiosis universal, como es eh, la penosa política que hay con relación, en relación a, a la lactancia materna, las lactancias maternas cortas y, y prácticamente inexistentes generan muchos problemas. Y luego todos los factores ambientales que tenemos, desde microplásticos. Y ojo, eh, sobre el tema físico de las radiaciones electromagnéticas, por ejemplo, pues ahí, ahí es muy difícil hacer un estudio científico serio porque tendrías que coger un pueblo sin radiaciones electromagnéticas de móviles y ordenadores y otro pueblo mm, con eso y compararlo. Pero a nivel de investigación en ciencia básica con microbiota o con células del sistema inmunitario, pues sabemos que este tipo de radiaciones pueden provocar alteraciones. Eh, ¿Hasta qué punto son el factor predominante? Pues eh, no lo podemos saber, porque estamos expuestos a tantos factores que saber en una persona concreta cuál es el que le colmó el vaso, pues no lo podemos saber. Lo que tenemos que saber es que en casi ninguna, en casi ningún caso es un factor único, es la suma de todos ellos, ¿no? Eh, ¿Cuál es la buena noticia? Pues que, como decía Antonio, una persona que tiene muchos factores. Podremos intervenir en la mayoría de ellos, no en todos. Yo no puedo intervenir en las radiaciones electromagnéticas o mmm, en los tóxicos ambientales, pero puedo intervenir en su inmunonutrición, que es lo que cuenta Lorena, puedo intervenir en aspectos psicoemocionales, puedo intervenir en hormesis, que sobre esto y en ejercicio físico, que sobre esto hay una asignatura específica, ¿no? Entonces, yo creo que tampoco hay que pecar del exceso de pesimismo y decir no se puede hacer nada. Bueno, hay cosas que no se pueden evitar, pues de eso olvídate. Y actúa sobre, y precisamente por ese motivo actúa con más potencia en aquello que sí que puedes hacer, ¿no? Y no irnos al suplemento. Y, y luego hay mucha gente que dice, pero bueno, ¿podemos curar las enfermedades autoinmunes? No, pero es que tampoco podemos curarlas con la medicina farmacológica. Eh, de lo que estamos hablando es de control, incluso de remisión. De sintomatología, de tener una buena calidad de vida. Eh, pero yo, hablar de curación, eh, en medicina curamos muy poquitas cosas. Curamos la hepatitis C con los nuevos fármacos de la hepatitis C. Puntualmente podemos curar una infección bacteriana. Eh, puntualmente se puede conseguir una remisión completa del cáncer, por ejemplo, con ciertos tratamientos. Y, no, y hablo de una cirugía, por ejemplo, cuando te llevas el cáncer en una. Fase muy precoz, pero en general en medicina hablar de curación es bastante utópico. O sea, hablamos de control y de remisión, si acaso, remisión parcial o remisión completa. Y ojo, con las enfermedades autoinmunes, una vez que se te, eh, se te pone en marcha la autoinmunidad, eh, el sistema inmunitario ya va a su bola. A partir de ese momento, y esto lo sabe también Antonio bien y lo sé yo bien por experiencia propia de pacientes, a partir de ahí el curro, el, el, el curro que tiene que hacer el profesional el paciente para mantener la remisión o para mantener la salud es 24 por 7 para el resto de tu vida. Que hay gente que no lo quiere hacer, pues es que no es obligatorio. Eh, cada uno puede elegir qué es lo que quiere hacer, pero si quieres mantenerte en buen estado de salud, si quitas lo que te enfermó durante tres meses y luego lo vuelves a introducir, pues claro que vuelves a enfermar otra vez, ¿no? Totalmente. Ponerlo ahí como un estilo de vida y que eso al final sea algo que lo incorporas en tu día a día, y se tiene que hacer disfrutándolo, porque lo entiendes, lo disfrutas y te trae algo que, que es muy, muy beneficioso. Eh, tengo aquí una pregunta para ti, Lorena, que dice: ¿existen dietas específicas para mujeres que han tenido cáncer de mama? ¿Alguna recomendación? A ver, eh, ¿recomendación como, como dieta cerrada? No. Al final, la misma nutrición que podemos usar para la base que estamos hablando ahora mismo eh, nos serviría. Pero bueno, eh, luego ya en, cáncer, en los cánceres hay cosas que hay que cuidar más en concreto, como por ejemplo en el de mama, pues tendríamos que tener eh, más cuidado con la fructosa. Yo la suelo nombrar mucho, yo doy clase en la Universidad del País Vasco de nutrición oncológica y, y bueno, se han visto. Eh, se hicieron unos estudios para aislar, eh, perdón, aislar no, o sea, líneas celulares de cáncer de mama, eh, les quitaban la glucosa y lo que querían era luego ponerlo en otros sustratos para ver qué rescataba digamos, ¿no? a la célula cancerosa de esas líneas eh, de células cancerosas. ¿no? Y la fructosa, por ejemplo, la rescata a diferencia de, por ejemplo, eh, aminoácidos o ribosa o, o piruvato. Hicieron varios, entonces, por ejemplo, yo la fructosa en mama sí que la tengo más controlada. Sí que tengo que decir que la fructosa está en fruta y en refrescos y en zumos, entonces, donde hay que quitarla totalmente es en refrescos y en zumos, porque estamos hablando de un 60%, a diferencia de una fruta que puede tener, eh, pues de, dependiendo de una fruta a otra, muchísima menos cantidad, pero cuando hablo de mucho menos cantidad puede ser eh, 4 gramitos pues, por 100 gramos de, de esa fruta, ¿no? Pero en sí, la base. Eh, quería resaltar lo de fructosa en cáncer no, Sin, para la persona que nos está escuchando, pero nos serviría toda la base que podemos utilizar en el máster eh, que estamos hablando de inmunonutrición, eh, porque en cáncer de mama pues, también tendríamos en cuenta, por ejemplo, eh, lo que es el Neu5GC, que es un ácido siálico que está presente en la carne de los mamíferos y en los productos lácteos, y que, por ejemplo, vemos que sí que hay cierta toxicidad. Y que hace reacción a las enfermedades autoinmunes de tiroides, pero también en los cánceres. Y sobre todo, pues bueno, en el de mama, pues como todos. Entonces, de base nos serviría perfectamente lo que estamos, eh, lo que se basa mi asignatura. Muy bien, fantástico. Muchas gracias. Eh, muy claro. Ahora. Eh... Voy a preguntar aquí un par de cositas para Antonio. Una preguntita que ya que dicen que eres de Granada, me preguntaban de forma concreta. A ver un momentito que lo tengo por aquí. Hola Antonio, ¿conoces en Granada a alguien de medicina integrativa para tratar la celiaquía? Pues a ti mismo, ¿no? Sí, pues sí o, o te Quiero decir, la, una muy especialista en Granada es Gabriela, una de nuestras compañeras del máster, NutriGabi. Ah, vale. NutriGabi Nutri Nutri es muy especialista en celiaquía. Vale, fantástico. Y aquí sin, sin dejar a Antonio, porque hay una pregunta aquí que te viene al dedo, que estaba viviendo por aquí, que era, eh, a ver un segundo, ¿dónde la ha dejado? Bueno, me preguntaba acerca de si tú tienes una predisposición genética para el Parkinson, si ya puedes empezar a hacer cosas para prevenir esa posible predisposición. Por, por supuesto que sí, claro que sí. Todo, todas las personas que tengan predisposición a alguna patología tendrían que hacer una prevención y un estilo de vida contra los factores de riesgo que tiene esa patología. Además, el Parkinson, yo no sé la edad que tiene la persona que nos está hablando, pero un Parkinson que se diagnostica a los 70 años, se empieza a gestar casi desde la adolescencia. Y la fragua gorda de ese Parkinson es entre los 30 a 40 años de edad. Entonces, hay muchas cosas que hacer, porque pacientes, por ejemplo, hay una de las cosas que es muy, muy, muy común en pacientes con Parkinson, es ese alteraciones intestinales y una, una, un estreñimiento crónico. Hay pacientes que, que su debut de Parkinson no empezó con la primera crisis. Motor, etcétera, sino con ese estreñimiento crónico que llevaba de muchos años. Entonces, por supuesto que sí. Fantástico, fantástico. Aquí me preguntan, mmm, eh, vamos a ver, aquí me están preguntando acerca de si pudiéramos, Sari, si tú quieres, eh, o yo también te puedo ir ayudando, eh, hablar de la estructura. Eh, vaya, te tengo que ayudar si necesitas porque tú la tendrás clarísima, pero si te olvidas de algún, alguna asignatura, me la dices que yo te la puedo recordar, que lo tengo por aquí. Si podemos hablar de la estructura del máster y a quién va dirigido. Sí, la estructura del máster es, eh, bueno, tiene 10 módulos, 10 asignaturas. En la primera, podríamos decir que son tres partes en realidad. Eh, una asignatura sería una primera parte de introducción a la autoinmunidad, donde esa asignatura la doy yo, es, explico. Eh, el sistema inmunitario, eh, además que diré que de alumnas del año pasado eh, eh, decían que incluso médicos decían oye, por fin entendió el sistema inmunitario porque bueno. porque de lo que se trataba era de porque la inmunología es muy compleja y de lo que se trataba era de explicarlo de una forma que fuera comprensible, ¿no? Eh, y luego el cuáles son esas causas, insisto. Eh, y cuáles son los mecanismos por los que se llega a la autoinmunidad. Insisto también a la autoinflamación, porque en la autoinmunidad al final eh, es cuando actúa el sistema inmunitario adaptativo, pero en la autoinflamación actúa más el sistema inmunitario innato, aunque al final en las patologías están mezcladas ambas. Pues son, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria intestinal o la psoriasis son más de tipo más del sistema inmunitario innato. Y luego, ya en la segunda, bueno, ahí hacemos una revisión compleja, incluidos, por supuesto, aspectos psicológicos de una forma introductoria, aunque luego Alberto Blanco lo hable más a fondo. Las experiencias adversas de la infancia. Es curioso que esto normalmente nos explore cuando sabemos que a más experiencias adversas de la infancia, hasta los 18 años, mayor probabilidad de tener una enfermedad autoinmune. Y las personas con enfermedades autoinmunes muchas veces tienen experiencias adversas de la infancia, ¿no? Y luego, eh, esa segunda parte, que son cinco asignaturas. Donde repasamos patologías, las patologías prevale más prevalentes de cada sistema o aparato. Eh, la primera asignatura sería de aparato digestivo, que lo doy yo. Hablamos, uh -huh. obviamente, de la celiaquía de una forma amplia, de la hepatitis autoinmune, también de la gastritis crónica trófica. Hablo de la importancia de la boca y de la microbiota. En la siguiente, que es del sistema endocrino, la doctora Susan Judas habla de las glándulas, fundamentalmente tiroides, creéis Hashimoto, pero también Addison, que es la insuficiencia suprarrenal autoinmune o diabetes tipo 1. Después, en las enfermedades autoinmunosistémicas y del tejido conectivo la doctora Pocovil la doctora Benzaquén eh, hablan pues, sobre un gran cajón desastre. No son enfermedades tan frecuentes, pero sí graves, como puedan ser el lupus, la artritis reumatoide sí es frecuente, la, la atropatía, Sjögren, etc., y después, pues, en la parte de neuroinmunología, Antonio, además, eh, fantásticamente, eh, porque se ve que le gusta eh, y además tiene esos conocimientos que ha traído a Estados Unidos de gente como Mark Heeman o, por ejemplo, eh, Terry Walls, eh, que es referente en la esclerosis múltiple, en integración, ¿no? en la integrativa. Eh, pues esclerosis múltiple, pero también esa parte de fibromialgia. Eh, oye, que sabemos que hay neuroinflamación y que tienen componente autoinmune, igual que el Parkinson. Y luego Ivana Corona, que habla de un órgano, que es el mayor órgano y el más pesado del cuerpo, que es la piel. Y la piel, hay enfermedades propiamente autoinmunes, como por ejemplo pues, vitíligo, alopecia areata, obviamente la psoriasis, eh, pero también hay expresión cutánea de muchas enfermedades autoinmunes. Hacemos ese repaso, vamos, hablamos de todas las enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias, a ver, hay más de 100, eh, más luego todas las monogénicas, no podemos tratar en profundidad todas ellas, eh, tratamos las más prevalentes fundamentalmente y si alguien luego de los alumnos, como tenemos un foro donde contestamos a las dudas si, eh, y unas aulas virtuales, si alguien quiere información sobre alguna más concreta, pues cada profesor le buscará la información que pueda haber sobre eso en concreto, ¿no? Y luego eh, la parte de... Última, que son eh, asignaturas, la de Lorena, que es inmunonutrición y suplementación, que es el pilar indiscutible, desde luego, del tratamiento de las patologías autoinmunes, que no es solo que comer, sino también se habla de ritmo, cuando comer, eh, la importancia de esa energía y del inmunometabolismo, que es fundamental. En la asignatura de Álvaro Terocampos, él habla de todo lo que no es nutrición, que es estilo de vida en general, ejercicio, ritmo circadiano, si ormesis, que esta parte Muchas veces, desde luego, en las enfermedades autoinmunes hay una alteración de los ritmos circadianos, y casi nunca se le pregunta al paciente cómo duerme, eh, si su ritmo está atrasado o adelantado. Y esto hay que saber manejarlo, porque sabemos que hay una disrupción de los ritmos circadianos, ¿no? Y Alberto Blanco Pacheco, psicólogo y PNI, da esa asignatura de, que se titula Pensamiento, emoción y conducta, la tormenta perfecta, porque los aspectos psicológicos de las patologías autoinmunes Aquí no, de, no decimos que lo psicológico solo te vaya a generar una enfermedad autoinmune, pero si tú tienes problemas psicoemocionales o, por ejemplo, esas experiencias adversas de la infancia eh, como un factor más, puede ser que sea suficiente para sujetar la patología y que no termine de mejorar el paciente, porque te está generando neuroinflamación y te está generando una alteración del sistema inmunitario, ¿no? ¿Que alguien solo con psicólogo se va a curar o, re, o hacer remisión completa? No pero que es una parte indispensable también en, en, en todo, ¿no? Porque al final el ser humano es un animal muy raro, es un bicho raro, y lo que nos hace tan raro es nuestro cerebro, ¿no? Y esto hay que, hay que entenderlo. Eh, siempre con sus referencias científicas. Sabemos que las autoinmunidades, ahí incluso, según la patología que tengas, puedes tener un tipo de personalidad concreto. Y para cerrar todo el máster, vuelvo a, vuelven a encontrarse los, iba a decir los pacientes, vuelven a encontrarse los alumnos conmigo en una asignatura de integración clínica donde hablamos de contexto, donde hablamos también de, a, un poco de farmacología, para entender qué papel tiene la farmacología, cómo las, los fármacos pueden dar problemas, cómo podemos solventar esos problemas. Eh, yo, por ejemplo, también hago un caso clínico. Eh, bueno, pues es como el cierre del máster y recoger, eh, digamos, hacer un barrido de otras informaciones que quizá no se hayan visto antes. ¿A quién va dirigido el máster? Eh, pues eh, yo diría que, a ver... Eh, a cualquier profesional de la salud desde el momento en el que todos los profesionales de la salud independientemente de cuál sea nuestro título de partida eh, somos necesarios para eh, ayudar a los pacientes entonces eh, el psicólogo desde su ámbito el nutricionista desde el suyo el fisioterapeuta osteopata PNI desde el suyo el médico el dentista el personal de enfermería que muchas veces son esos acompañantes en las conductas y en los hábitos, en el estilo de vida, teníamos también un alumno que era naturópata porque hay pacientes que, oye, su naturópata es su profesional sanitario de referencia. Pues le sirvió muchísimo el máster y estaba súper contento también eh, con él. Otra o sea, eh, obviamente el máster lo que da es información, lo que te da es herramientas para tratar tus pacientes dentro de tu ámbito de actuación. Yo, por ejemplo, como médico, pues yo no voy a tratar una periodontitis eh, con un curetaje. Y como no soy fisioterapeuta, no voy a hacer una terapia manual. Y como no soy eh, pues psicólogo, no voy a hacer una psicoterapia. Pero sí que eh, puedo detectar todo eso y en el momento que yo necesite derivarlo, no. derivaré. Pero muchas de, los, de las cosas del estilo de vida, oye, eh, el estilo de vida no pertenece, digamos, a un profesional concreto. Todos tenemos, todos los profesionales sanitarios tenemos la obligación de tener este conocimiento. Y a mí aquí, aquí muchas veces hay cosas de no, es que tú no puedes decirle que coma sano, ah, hombre, eh, no sé, yo creo que una vez que no entras a poner dietas, puedes dar unas pautas de alimentación eh, desde tu conocimiento, ¿no? Eh, va realmente dirigido a cualquier profesional sanitario porque la atención a los pacientes debe ser transversal y multidisciplinar, y luego ya cada uno dentro de su ámbito de actuación lo aplicará desde los conocimientos y su titulación de base, ¿no? Maravilloso. Por eso aquí a, Ce a Ceci Araujo, que me preguntaba que es bioquímica y que está estudiando nutrición, eh, quería saber si es aplicable a, a, a mi profesión. En este caso, pues lo acabas de responder perfectamente y es totalmente aplicable, como has dicho. Eh, después, otra cosa para que lo sepan que nos están escuchando: eh, estos 10 eh, módulos se estructuran en un mes por cada módulo. Entonces, eh, bueno, mucha gente, cuando hicimos el, el el posgrado de microbiota, que fue un posgrado gratuito, pudo ver también cómo tenemos estructurado eso en la plataforma con un orden y una estructura inmaculada, ¿no? Aquello porque para nosotros es muy importante que, que el paciente sienta esa, esa estructura a la hora de, de profundizar en conocimientos que son tan amplios y que tienen mucho, mucho contenido. Entonces ahí cada mes se hace eh, el inicio de una asignatura, mes por mes se va iniciando y después eh, a lo largo del mes... Uh, se, hay un foro activo a través del cual se comunica con el profesor y después también hay unas aulas virtuales, que estas aulas virtuales, confirmarme si os acordáis, eh, son uh, dos, tres. Uno semanal. A cuatro, ¿eh? Vale, perfecto. O sea, de Digo, cada asignatura hay cuatro. Sí. Vale, esto no sabía si se había ya incorporado en el máster o se ha hecho así, porque nosotros en el máster de PNI también, eh, para mí ha sido una cosa top, porque antes hacíamos una cada dos semanas y para mí el hacer una aula virtual cada semana... Pues bueno, facilita mucho la comunicación con el alumno y te, pues es verdad, el foro se reduce un poco porque al final te estás viendo con el alumno. Eso es muy buena señal. Eh, cuando el foro era tan extenso y te tienes que comunicar a, a través de mensaje de escrito, pues no es tan fluido. Entonces hay un aula virtual cada semana de las cuatro semanas que dura cada una de las asignaturas. Muy bien, vamos a ir con la recta final ya. <coughs> Eh, que nos han hecho un montón de preguntas y entonces eh, voy a contestar aquí algunas, ¿vale? Eh, las contesto yo mismo porque doy por hecho que con lo que habéis explicado ya eh, se ha resuelto esa duda. No hay una explicación de que si la alopecia areata es una enfermedad autoinmune y ya hemos dicho que sí, que la consideramos así, que ya lo ha explicado eh, en, el, en el módulo en el que se iba a tratar. Eh, después hablamos de que efectivamente, como ha dicho Sari, la parte psicológica, si es una parte que participa en el desarrollo de ese trastorno, pues hay que abordarla como tal, desde el terreno de la psicoterapia. Entonces, una cosa es que tú como profesional, pues lo detectes, seas del, seas del campo que seas de origen, y así puedes acompañar al paciente que te ha venido a ver a ti, y tú le puedes decir que eso es una parte que tiene que trabajar y la otra que después, si no es tu campo, pues lo derives y lo trabaje otra persona. Después, eh, la alopecia puede ser una manifestación de disbiosis, por supuesto. Como ha dicho ya Sari en varias ocasiones, la disbiosis universal va a ser muy presente en muchas de las alteraciones inmunitarias. Es muy habitual que eso pueda estar. Eh, de nuevo, podemos decir que no solo eso es lo único, eso es un factor más que tiene mucha importancia, pero no tiene por qué ser eso, eso lo único y que sí que hay que tratarlo y hay que trabajarlo también como nos decía Lorena que al trabajar la microbiota y la mejora del sistema digestivo hay un cambio en el estado del paciente después había alguien aquí que nos confirmaba no como alguien a un familiar a su hermano nos decía que con colitis ulcerosa que le decían que comiera lo que quisiera confirmando un poco lo que hemos explicado al principio después aquí preguntan si eres asintomático aún teniendo enfermedades autoinmunes es necesario o conveniente tratarlas Sencillamente, la respuesta que ha dicho, por ejemplo, pues, ante Antonio, para el Parkinson nos podría servir. Es decir, tú crees que, que eres predisponente, si no hay una sintomatología, eso no, no está activo y lo que, lo que te recomendamos es que mantengas un estilo de vida desde ya para evitar que eso llegue a, a acontecer, ¿verdad? Después, eh, vamos a ver, yo creo que aquí con esto. Eh, estamos acabando, bueno, aquí hay algunas preguntas más concretas, por ejemplo, suplementos para mejorar la, el sistema digestivo, pero aquí claramente eh, re, recomendar una serie de suplementos sería contraindicado sin conocer el caso, sin saber lo que esa persona le está pasando y cómo ha acontecido, porque como hemos dicho, no se trata de suplementos, eh, ya sea para, para esta alteración del sistema digestivo o... Eh, un consejo para la gastritis autoinmune volvería a ser lo mismo. Eh, estamos de acuerdo en que hay que conocer al paciente. Sería poco profesional lanzar uh, más consejos de lo que ya hemos lanzado y lo que hemos dejado caer en esta hora. Pues la alimentación, eh, todo lo que tiene que ver con tu estilo de vida, componente emocional, eh, eh, lo que tiene que ver que Sari comentaba, la programación metabólica y tu salud en la infancia también podría ser un aspecto. Entonces, todo eso va a ser algo importante y hay que detectar para saber después cómo debería de ser el abordaje. Después, eh, bien, eh, una pregunta más que la contesta el que mejor le parezca, que es el, y con esta la dejamos. Y perdonar que hay unas cuantas preguntas más que no voy a contestar, pero ya salimos de la hora prevista y espero que con lo que hemos ido hablando a lo largo de esta hora podamos a ofrecer ideas o soluciones a esas personas que nos han estado escuchando. Una última cosa tiene que ver con el síndrome de Sjögren. Eh, bueno, si podéis, de dice, si podéis decir algo. Sí, el síndrome de Sjögren eh, también lo llaman el síndrome seco. Es un tipo de enfermedad autoinmune del tejido conectivo que igual en que afecta sobre todo da la famosa boca seca, los ojos secos, puede dar muchos problemas, ¿no? Entonces, eh, el síndrome de Sjögren igual que en todas las demás enfermedades autoinmunes, es importante descartar la enfermedad celíaca siempre incluso una vez descartada retirar gluten y otros antinutrientes, eso lo habla Lorena. e eh, incluso aunque no haya autoinmunidad autoanticuerpos asociados directamente al Sjögren, hay que descartar esa celiaquía asociada, ¿verdad? Y luego hacer esa estrategia integral y siempre descartar otras autoinmunidades asociadas, porque esta en concreto, el Sjögren, es uno que se asocia mucho a otras enfermedades autoinmunes del tejido conectivo y a la celiaquía en particular. Entonces, estas personas decirle, o sea, lo que no se puede hacer es a alguien que tiene Sjögren decirle: eh, Toma, la, venga, lágrimas artificiales y saliva artificial, que a lo mejor lo necesita, pero además habrá que trabajar en la mucosa, habrá que trabajar en la microbiota, habrá que retirar antinutrientes. Habrá que optimizar vitamina A, vitamina D, zinc. Todo eso lo cuenta Lorena y también lo cuentan, por supuesto, pues eh, la doctora Zaken y poco bien su, su asignatura. Fantástico. Pues este máster que dará inicio el 31 de octubre con la sí. primera asignatura. Espero que, que hayan podido pues, acercarse y escuchar a algunos de los profesores top. Eh, que tenemos en el máster, que lo hayan podido disfrutar. Yo os agradezco mucho este espacio y siempre me gusta compartir esta. Bueno, disfruto al hablar de. de cuando hablamos del mismo idioma, ¿no? Eh, después de encontrarte con tanta resistencia, mm -hmm. este espacio es como <laughs> tranquilizador, hablas el mismo idioma y es chulo, es chulo, se agradece. Así que os agradezco mucho este momento, este espacio que hemos compartido. Gracias, Antonio. Gracias, Sari. Gracias, Lorena. Muchísimas gracias. Y espero que nada que podáis eh, disfrutar de todos los alumnos de nuevo en, este, en esta nueva edición del máster, que como ya sabemos, pues el año pasado fue un éxito y los alumnos están súper contentos y así nos lo han hecho llegar. Un fuerte abrazo. Una Muchísimas cosa gracias. solo, perdón, que es, que se me, es que lo tenía aquí en la mente y lo quería decir para las personas que nos están escuchando y vale. es del tema de la, de la estructura de las asignaturas, porque es algo que yo he hecho mil formaciones y nunca lo había visto y es la transcripción de todos los apuntes del máster. Es decir, vale. que es una cosa que vale su peso en oro porque tiene de cada asignatura todo lo que nosotros decimos. Transcrito con ilustraciones, decía hay un libro de apuntes que aún no ha pasado. Eso lo digo como alumno que lo he agradecido un montón. Está muy bien ese apunte, Antonio, porque eso sí. es algo también que, como decía, sí. formaba parte de, de toda esa estructura que tenemos en cuenta para que el alumno pueda disfrutar al máximo de la experiencia por el orden, la estructura y todo lo, el material que aportamos, igual que, lógicamente, la presentación que, que hacéis que también está compartida con toda la literatura científica. Y una, quería, cosa, quería más... Yo una, una cosa más, perdón, eh, que es Antonio, tú que has hecho PNI y ahora estás haciendo como alumno también, eh, estás viendo los módulos que no son tuyos, eh, hay gente que me pregunta, oye, ¿y contáis cosas que no se cuentan en PNI? Dilo tú. Pues sí, claro que sí. Hay cosas que no hay cosas que no se cuentan en PNI, muchas cosas que no se cuentan en PNI, porque claro, la PNI es muy transversal, es decir, te formas dos, tres años y tienes mil estrategias, pero claro, aquí enfocamos mucho hacia, hacia la patología autoinmune, entonces, efectivamente, sí hay cosas que no se ven en el la, vamos en la carrera, en la formación de PNI. Muchas, voy a decirlo, muchas, voy a decirlo yo también, porque eso era como muy importante, pero se me olvidaba, yo doy la asignatura de sistema inmunitario en la PNI y yo he hecho vuestro máster y desde luego que eso es una, profund, o sea, una profundización en el terreno del sistema inmunitario terrible, espectacular. Es decir, una cosa es el módulo que yo doy de 20 horas eh, y la otra es la extensión de este máster que profundiza de una forma muy concreta en cada uno de los sistemas de una forma muy top. Entonces, eh, desde luego que, que 100%. Yo, Carlos, quería hacer una cosa eh, para aportar que claro. cuando desarrollé la asignatura, yo la, la pensé de cómo me hubiera gustado a mí, que con todos los años de experiencia, todo lo que he ido recopilando, me hubiera gustado que me hubieran dado la inmunonutrición. Pues ahí está recopilado muchos años de trabajo con mucha experiencia y una manera que tenga pues, el, el estudiante, el, el profesional, eh, pues una herramienta útil de base. Estamos hablando de autoinmunidad, pero de cualquier alteración de, del cuerpo. Qué bueno. Eso, por eso hacía hincapié eh, al principio cuando os he presentado, pues, por vuestro recorrido profesional y vuestros años de experiencia así yo igual también desde el 2004 eh, también esos 15- 17 años que llevamos ahí pues eso tiene un, un valor porque cuando tú das las clases y hablamos de clínica no es un poner clínica por poner clínica es porque tú en tu mente tienes como eso eh, si no se traslada a cómo llevarlo a cabo con el paciente no tiene tampoco mucha mucha más cosa, mucha más sentido, mucha más fuerza. Pero cuando piensas en cómo hacerlo con el paciente y, y trasladamos estas, eh, esta forma de transmitir el conocimiento para que se pueda llevar con el paciente, eso es lo que tiene tanto valor para mí. Así que muchas gracias. Y una cosa más importante, que también se me olvidaba, hablando tanto de todo lo que estamos comentando, es que todo el mundo que ha estado en este webinar, hasta el jueves 20 de octubre, jueves incluido, tiene un cupón de 300 euros de descuento para la realización del máster. Entonces, todo el mundo que quiera hacer el máster, lo que puede hacer es escribir a info.regenera.pna.com o eh, escribir que esto lo van a pasar y lo van a recibir, ya tendrán eh, un mail o tendrán la forma de acceder a, esta, a este cupón. Entonces, tendrán el mail o tendrán el número de teléfono que es el más 34 615 88 2608. Lo vuelvo a repetir, más 34, por la gente que puede escribir de fuera de España, eh, 615-88-2608 o el correo electrónico info regenerapnicom Ahí eh, les atenderá Alicia y ellos están en disposición de tener este descuento de 300 euros por haber asistido a este webinar. Hasta el jueves 20 de octubre, jueves incluido. Ya lo he dicho todo. Menos mal que esto no he colgado, ya no hemos colgado y no lo he dicho, porque si no me matan. Así que, menos mal. Sí, me... yo quería, porque hay un par de preguntas que son. Eh, pregunta a alguien si aporta algo respecto al curso de CEAN de nutrición en autoinmunidad e inflamación crónica bajorado Es que la nutrición es solo uno de los pilares de la autoinmunidad. Entonces, aquí hablamos de mucho más aparte de, de la nutrición. Eh, ¿no? Y además, el contenido aquí es, es un año completo. Eh, con, eh, con, con, mucha, con mucha extensión no y, y también alguien pregunta que si alguien que estudia medicina cuándo sería mejor hacer el máster pues hombre mm, eh, hacer una carrera universitaria eh, y a la vez un máster de este tipo bueno yo creo que, que aquí el refranero español no que mucho eh, que, que por supuesto nos ve, parece fenomenal que todo el mundo lo haga pero que mucho abarca, dicen que mucho abarca <laughs> Sí, sí, sí. lo que pasa que es verdad que yo lo entiendo también, ¿eh? eh Sari, el hecho de estar en una carrera universitaria, como cuando empiezas a escuchar estas cosas, como se te ponen los dientes largos, ¿no? Y dices, hostia. Depende mí. del momento de la carrera. Si sí. alguien está en primero, le diría, no, pues si ya estás en quinto sexto y ves, te ves capaz... Eh, pues ahí pues ya sí que podría ser, tener más sentido porque sales de la carrera con las dos cosas. Claro, ya. claro, uno tiene cuando escucha esto tiene que tener muchas ganas de poder también incorporar todo este conocimiento y esta forma de entender la salud. Así que muy bien, pues muchísimas gracias. De nuevo, eh, disfrutar del fin de semana, buen fin de semana y del viernes por la noche. Y gracias por todo. Así que un fuerte abrazo y gracias. Gracias a vosotros y a Gracias y a quienes ver. os apuntéis, pues nos vemos en el máster. Eso, Eso, es. Es. Un Eso es. Un abrazo. Chao. Adiós. Chao.